Bienvenidos, bienvenidas a este su programa, ¿Y si fueras tú? Hoy veremos dos casos de personas desaparecidas. La primera historia se trata de René Vicente Valenzuela Sánchez, oriundo de la ciudad de Cuenca, y desapareció hace más de 11 años, exactamente el 23 de abril de 2004, cuando tenía 48 años de edad. Nuestra segunda historia es de Janet Soraya Guiz Herrera, de la ciudad de Lago Agrio. En el momento de su desaparición tenía 22 años de edad. Ella desapareció el 8 de junio del 2012. ¿Cómo será, Dios mío, que ella le dio valor? Me dijo que le cuide a la niña. Entonces yo le estaba esperando para ir al estadio. Decía yo entre mí, mañana de venir. Tampoco. Pero hasta la fecha no sabemos absolutamente nada de él. Y ella no volvió. Es importante señalar que en nuestro país existe una normativa emitida por el Consejo Nacional de la Judicatura que establece y regula los cursos de acción frente a una desaparición. Se puede citar entre ellos el protocolo de actuación para la búsqueda, investigación y localización de personas perdidas o extraviadas. En esta normativa se ha extendido la definición de persona desaparecida a toda aquella persona que se encuentra con paradero desconocido para sus familiares, permitiendo con ello que toda desaparición involuntaria sea investigada. Regresamos después del corte. Estamos de regreso en su programa, ¿Y si fueras tú? A continuación escucharemos el testimonio de Orlando Valenzuela Andrade, hijo de Vicente Valenzuela Sánchez, desaparecido en la ciudad de Cuenca hace 11 años. Su hijo nos cuenta alguno de esos detalles previos a la desaparición de su padre. Ponga mucha atención a su testimonio. Mi nombre es René Orlando Valenzuela Andrade. Ya mi padre se llamaba René Vicente Valenzuela Sánchez. Cuando se desapareció tenía 48 años. Cariñoso, nos daba de cariño, de todo mismo. No, nunca tuvimos problemas con él. Era una persona responsable en el trabajo. No sé por qué realmente le pasó a él. Realmente. Mi papá trabajaba en ese tiempo, era vendedor en Proesa, en una empresa de cigarrillos, que es a nivel Ecuador. Él trabajaba ahí en Cuenca. O sea, entraba a las 7:30 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, mucho. Hace 2 años, ahí ya falleció mi madre. Su madre muere el 22 de septiembre, el día martes. Entonces ahí mi padre, sí, le afectó bastante, sinceramente. Le apoyamos y un día ese, tranquilamente, ese día hoy no sabemos nada de él. Mi padre ahorita tendría unos 59 años, ya son 11 años de la desaparición, vamos a los 12 años, y el 23 de abril del otro año se cumple 12 años. Bueno, mi padre desapareció un día 23 de abril de 2004, la última vez que le vimos era a las 7:30 de la mañana de un día viernes. Él salía todos los días a trabajar a esa hora, 7:20 de la mañana, pero hasta la fecha no sabemos absolutamente nada de él. Yo pensé que iba a volver ese mismo día, porque ese mismo día viernes que le veo, él era hincha del Aucas. Entonces iba a jugar el Aucas con el Cuenca ese día y tenías que irnos al estadio a las 8 de la noche ahí en el estadio de Cuenca. Entonces yo le estaba esperando para irnos al estadio. Y de ahí sí, hasta la fecha no, sigo esperando, pero ojalá que algún día para irnos al estadio. No.
Hay que señalar que el caso de Vicente Valenzuela Sánchez fue reabierto por la Fiscalía, amparados en la legislación que establece que los casos de desaparición no prescriben. Para su hijo Orlando Valenzuela ha empezado de nuevo la búsqueda y esperamos que por medio de este programa usted, amigo televidente, pueda proporcionarnos alguna información que nos ayude a resolver este caso de desaparición. Bueno, yo, ese tiempo cuando se desapareció mi papá, a los 15 días hicimos un rastreo en los, ese tiempo era los ríos crecientes, en tiempo de invierno ahí en Cuenca, eran los ríos totalmente crecidos, y nos íbamos a buscar por las orillas de los ríos, con los bomberos, con la policía, con los compañeros de trabajo, mi familia, hicimos barrido todas las orillas desde el seguro que es ahora en Cuenca, el seguro social hasta el descanso, una sola. Bueno, en las investigaciones lo que hemos hecho últimamente es una venganza que le hicieron a él. A su papá se metió con unas personas que no debió meterse. Pero últimamente yo estaba tranquilo ya. Yo estaba queriendo aceptar esto ya. Acepté, quería cerrar el duelo, hice un duelo de mi madre y de mi padre. Entonces de nuevo reviví de nuevo todo lo que pasó. Pero ahora, en año y medio, hemos logrado bastantes cosas. Entonces, yo soy así al mando, como se dice aquí en las reuniones aquí, con la policía, la DINA, ¿para qué se están apoyando? Cuando desapareció, sí me llamaron cada rato. Llamaron diciendo que está por el aeropuerto de Cuenca, que está en una casa metido. Llamaron a otras personas, así por molestar, que está por aquí, por el centro, está caminando, que vengan a verle, pero no, realmente. No encontramos realmente nada de él. Yo todavía sigo las esperanzas que él esté vivo todavía. Yo, si no le veo el cuerpo, yo tengo que seguir hasta el último a buscarle. Si alguna persona le ve, sabe algo de él, que nos ayuden, sinceramente. Porque estos ya son 11 años. La incertidumbre de todos nosotros, de nuestra familia, más de mi hermana y de mí, somos los dos. Más somos dos, entonces quiero, para que ella esté también tranquila, porque ella también, a veces yo me pongo duro, delante de ella no puedo sacar el sentimiento, como se dice. Con ella soy medio más fuerte, como se dice, más. Ella está llorando, digo, no estés llorando, y algún rato la encontramos. Si usted ahora que está mirando esta foto reconoce a Vicente Valenzuela Sánchez o tiene alguna pista, no dude en llamar al 911 o a los números que aparecen en su pantalla. Esperamos su apoyo. Para Gladys Herrera, madre de Janet Soraya Guiz Herrera, la desaparición de su hija ha demandado de tiempo y dinero. Ellos pertenecen a una familia de agricultores que viven en la ciudad de Lago Agrio. Esperamos que el programa Y si fueras tú ayude a que alguno de ustedes, amigos, amigas televidentes, puedan proporcionarnos algún indicio que nos permita dar con el paradero de Janet Soraya Guiz Herrera. Aquí el testimonio de Gladys Herrera, su madre. Mi nombre es Gladys Herrera Escobar, Janet Soraya Guiz Herrera. Tenía 22 años. Era más o menos un buen porte, buena talla. Y tenía una cicatriz aquí en el pie izquierdo, de unos 7 puntos. Ella tenía ojitos cafeces, pelo suco y una colorcita canela, era ella. El día anterior era que, como teníamos televisor, ella quería solo estar viendo una novela. Era la vida para ella, la niña. Ella no me la dejaba para nada a mí. Aunque sea que yo la mandaba a pasear, ella la cogía a la niña y se la llevaba. Y ese día para ya ella salir de mi casa, ¿cómo será Dios mío que ella le dio valor? Me dijo que le cuide a la niña.
Y ella no volvió. Ella se vestió una blusa con chuevino y una licra crema y unas chancletitas bajitas. Ella se desapareció un día viernes, 8 de junio del 2012. Y ella salió de mañana con las hermanitas a jugar a una escuela que les invitaron a la profesora que salga y ella las acompañó. Y llegó a mi casa y porque ella es madre soltera. Y yo me fui a trabajar a la agricultura con mi esposo y la niña. Y de ahí ella se va. Y ya no volvió. Yo la esperé el día viernes, el día sábado, nada. Decía yo entre mí, mañana de venir. Tampoco. El amor y el coraje de su madre ha hecho que pueda sobrepasar los problemas económicos para continuar con la búsqueda de cualquier pista que le permita volver a ver y abrazar a su hija. Sigamos escuchando el testimonio de su madre. Hasta el día de hoy, no sé ni noticia de ella. Solo me mandaba mensajes, decía, mamita, se me arranca el alma, volver no puedo. Los mensajes eran de Colombia. Decía que ella come pastillas cada 8 días. Y decía, anochezco en un pueblo y amanezco en otro pueblo. Yo le timbraba y le timbraba, solo me respondió un hombre. Y yo viendo que no sabía nada de ella, mi cuñado dijo, vamos a poner la denuncia. Nos fuimos al mes. Usted sabe que cuando uno no tiene apoyo es como no ver nadie. En la fiscalía no me supieron ayudar, dando gracias a Dios. Que Dios me los había iluminado, los agentes que ahora me ayudan bastante. Ellos, ya, pero ellos cogieron el caso ya cuando iba como unos 8 meses que no había nada apoyo de mi hija. Pero yo no pierdo las esperanzas que, aunque sea muerta, la de encontrar. Casi de mi familia, la familia de ella, muy poco me apoyan, solo la que yo nomás la que camino. Solo los policías nomás y el fiscal. Ellos son los que ahorita para todo lado ellos andan. Dicen quizás, doña Gladys, quizás Dios nos ayude a... Y yo también les pido, Dios mío, que Dios me les dé más inteligencia para que me la busquen a ella. Hay como ser que a mí me falta ahí que el fiscal no me lo cambie. Porque lo cambian cada 6 meses el fiscal. Y usted sabe que todos no tienen el mismo corazón. Si algún día saben de mi hija, así como yo sufro, que me den aviso a las autoridades o que me apoyen. Yo les ruego de favor. Si ella está viva, yo le digo, Dios mío, que me la ilumine y me la manden a la casa. Siquiera para que la niña sepa y la conozca, siquiera la mamá. Porque ella, cuando dice, mami, dice, si viniera Janet, dice, yo me fuera con ella. Y yo le pedí al señor presidente que el bono que cobraba mi hija le sienta a mi nieta, porque yo veo que la niña no tiene ni papá ni mamá. Yo me enfrento como papá y mamá para ella. Una de las razones ligadas a la desaparición forzada es el tráfico de personas,
Un delito que mueve millones de dólares cada año. Es muy importante que sepamos en qué consiste y cómo identificar a posibles personas que se dedican a traficar con seres humanos. Ponga mucha atención a estas recomendaciones. Nos hemos encontrado con casos de chicas, adolescentes, donde estos adultos que captan a estas personas han tenido un interés económico, por ejemplo, por deuda. Entonces, la madre de la menor murió, y entonces en retribución al cuidado, a que le va a dar la educación y todo, le obligaban a que realice trabajos como la empleada doméstica de la casa. Y de hecho la niña no tenía ningún privilegio, aunque le llamaban para afuera como hija, sin embargo dentro era violentada físicamente, emocionalmente, porque era privada de todos los privilegios que puede tener un hijo. Son bandas organizadas, de hecho, y tienen personas de acuerdo a las edades. Ellos captan a personas, por ejemplo, si quieren captar chicas de colegio, entonces escogen gente joven, chicos jóvenes, chicas jóvenes, donde se involucran como si ellos también fueran parte de esa institución, y desde ahí van conociendo un poco, porque hacen un análisis, ¿no?, de quiénes son las personas que pueden ser captadas, más sugestionables, y desde ahí ellos hacen esa captación. No aparecen, es raro que aparezcan así como que le cogen forzadamente, ¿no? Excepto si son estos secuestros, entonces ahí sí, pero en cambio generalmente a estas chicas que utilizan para trata, o también otra de las actividades para que le llevan es para la venta de drogas. Les proveen y les dan drogas fuertes que producen adicción casi desde el inicio, y una vez que están metidas en eso, entonces ahí viene la explotación, la amenaza, la violencia, y son obligadas a vender y no pueden salir, porque el rato que quieren salir, entonces viene la amenaza de contra su vida, contra la vida de los familiares, porque se las conocen todo. El estado de violencia, de abandono que las personas están viviendo, entonces esas son presas fáciles para que puedan ser captadas, porque además estas personas en inicio se muestran amables, cariñosas, y como estas personas son carentes de afectos, entonces enseguida es como que encontraron algo bonito que les pueden ayudar. La familia pueda entender al hijo, a la hija que está en esta situación, y que puedan buscar ayuda, por ejemplo, para que mejoren las relaciones interrelacionales dentro de su hogar y puedan tener una comunicación asertiva, adecuada, donde pueda sentirse que es importante como persona, y que no pueda estar así como buscando el cariño, el afecto, la validación fuera, ¿no?, sino que lo encuentre dentro de casa. Por otro lado, es importante también compartir con los hijos esta cuestión de cómo funcionan estas redes, de cómo los captan, para que ellos conozcan, para que sepan si en la calle se encuentran con alguien que haga sugerencias, ellos ya sepan y digan: esto me contaron, así que voy a poner cuidado, me voy a ir, ¿no? Que puedan compartir en familia programas que hablen de estos temas, para que puedan, a la vez de mirar, tener refuerzo de los adultos, para que puedan explicarles mejor de qué se trata, de cómo se puede caer fácilmente debido a todavía a la inmadurez que los chicos y las chicas tienen en estas edades. Otra forma de prevenir, yo siempre digo, ¿no?, la unión familiar, y cuando no se logra en la casa hacer esto, siempre lo mejor que se puede hacer es buscar ayuda profesional para que la familia sea guiada, los padres sean guiados y puedan darse alternativas
es saludables en favor de los hijos y que ellos no sean presa fácil de estos grupos organizados. Es muy importante recordar que en la actualidad el Ecuador cuenta con un marco jurídico en tema de movilidad humana, sobre todo en asuntos de trata y tráfico de personas. La Defensoría del Pueblo ha realizado enlaces con las defensorías de otros países para establecer políticas en torno a estos delitos. En este contexto, es importante recordar que el tráfico de personas tiene como finalidad obtener beneficios económicos con la entrada ilegal de personas. En el tráfico de personas, inicialmente puede existir el consentimiento de la víctima para ser transportada de un estado a otro. Inicialmente, se comete el delito de tráfico de personas, pero puede transformarse en trata con fines de explotación laboral o sexual. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el 2008 al 2015, se reportan 135 personas migrantes desaparecidas. Si bien es cierto que actualmente existen leyes que nos protegen y políticas orientadas a luchar contra la trata y tráfico de personas, sin lugar a dudas, es nuestra responsabilidad cuidarnos directamente y no poner en riesgo nuestras vidas. A continuación, ponga mucha atención a los mensajes que envían los familiares de las personas desaparecidas. Bueno, papi, digo, yo que te estoy esperando en la casa, que vengas. Me hace mucha falta a la Bibi y a mí, y que vengas porque te hace mucha falta y te estoy esperando para que vuelva, que ya el vacío que dejó en la casa no es poco. Y la niña, que vuelva por la niña, que sea por mí, no. Porque es la hija de ella. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Antes de finalizar, queremos pedirles nuevamente que se fijen en las fotografías de René Vicente Valenzuela Sánchez y Janet Soraya Guiz Herrera. Si usted los ha visto o sabe algo de ellos que nos permita dar con su paradero, no dude en llamar al 911 o a los números que aparecen en su pantalla. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.